Radio Barça Italia, el programa de las peñas barcelonistas de lengua italiana. Radio Barça Italia, el programa de las peñas barcelonistas de lengua italiana. Conducono más Morgante y Alberto Polinori. El jueves a las 21:30, jovedì a las 21:30. Aquí en Radio Roma Futura.it. Y ahora nos vamos a Panamá. Doce y cuatro del mediodía en la ciudad de Panamá. Hace 29 grados y el cielo está nublado. Dieciocho cuatro en la ciudad eterna, en Roma. Hace 15 grados 2 y el cielo está nublado. Y ahora vamos con la música de Panamá. Y llega Estado de Sitio con el tema Falsas Promesas. Se lo dedicamos a Claudia Solís, que nos escucha desde la ciudad de Panamá. Entonces, para vos, Claudia, Estado de Sitio y Falsas Promesas. Dale, vamos. Errores que conforman mi destino son errores que
en Dialogando con Latinoamérica en Radio Roma Futura punto it. Era la música de Panamá, era Estado de Sitio con el tema Falsas Promesas. Y hay una frase que dice: las falsas promesas siempre hieren. Y otra que dice: no prometas cosas que no vas a cumplir. Lo único que haces es destrozar la ilusión de alguien que cree en ti. Y para escucharnos en vivo, en directo, en diferido, en podcast, debes escribir en tu teléfono, en tu tableta o en tu computadora Dialogando con Latinoamérica Spreaker y te aparecerá nuestro programa. Te recuerdo que Spreaker se escribe Spreaker con K. Entonces, Dialogando con Latinoamérica Spreaker y a escucharnos. Y si quieres enviarnos un mensaje por WhatsApp, puedes hacerlo al número +39 339 67 54 125. Y aquí hay uno, Juan Carlos Segovia, desde Asunción, Paraguay. Para vos, Juan Carlos, un grandísimo abrazo. Y ahora vamos con... las noticias de Panamá. El proyecto de ley Estudiar sin Hambre pasa al tercer debate. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó anoche el segundo debate del proyecto de ley Estudiar sin Hambre. Este documento, al cual se le hicieron varias modificaciones, deberá ser debatido hoy en su tercer y último debate por el Pleno, el cual se encuentra en sesiones extraordinarias desde el 25 de noviembre al 19 de diciembre. El documento busca ampliar a todas las escuelas públicas, primaria, premedia, media, el vaso de leche, la crema enriquecida, queso y galleta nutricional. Además, se incluye alimentos calientes y según la cultura local. Entre las modificaciones está una que busca que el programa Estudiar sin Hambre se incorpore al programa de alimentación complementaria, con el objetivo de atender a los niños de los sectores más vulnerables del país que cursan estudios en el primer nivel de enseñanza, que comprende educación preescolar, primaria, premedia. Asimismo, otros que cursen el segundo nivel de enseñanza o educación media, para que tengan acceso a una merienda diaria y puedan completar su dieta familiar. Y Héctor Brands, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, explicó que los programas y políticas escolares son claves para lograr los derechos humanos de los niños a la alimentación, la educación y la salud. A la vez,
aseguran la permanencia de los estudiantes en el aula y apoyan a la agricultura local, abriendo nuevos mercados y la posibilidad de mayores ingresos para los agricultores. Vehículos nuevos se vendieron en el mes de octubre. La comercialización de automóviles nuevos alcanzadas en el Panamá Motor Show, llevado a cabo en el mes de octubre, dan un respiro a la industria automotriz del país. Hoy comienza el pago del bono de 100 pesos a los jubilados y pensionados. El pago será efectuado por los canales habituales de distribución de la jubilación de la Caja de Seguro Social. Y en el mismo orden, es decir, los adultos que cobran habitualmente el primer día de pago deberán acudir hoy a la ventanilla donde retiran su jubilación cada quincena y presentar su documento. Los que cobran el segundo día deberán ir el segundo día y así sucesivamente.